lo pone otra vez en vilo. Sin embargo, en esta oportunidad ya se ha iniciado un proceso de investigación que incluye la imposición de 3 meses de medida de coerción. El Ministerio Público y nosotros también como parte diligente tenemos un plazo de 3 meses para fortalecer la investigación y esperar que se haga justicia en el caso. Hay que individualizar, ustedes saben que la persona murió de un disparo, llegará el momento que hay que individualizar también cuál fue de los dos del disparo, aunque el vehículo también tiene disparos. Y todo indica en esta primera etapa que hubo un uso irracional y excesivo de la fuerza, porque la vida de los policías nunca estuvo en peligro. Y con esto iniciamos el día de hoy, con estos 3 meses de imposición de medida de coerción. ¿Hacia dónde lo enviaron? A la cárcel de Mano Guayabo, a pesar de que nosotros como abogados y los familias nos opusimos a que fuera a esa cárcel, pero el juez estableció razones que entiende que son poderosas para enviarlo a la cárcel de Mano Guayabo, que es una cárcel especializada. El nombre correcto de estos ciudadanos es Rosario Pichardo y José Natera Ulloa, cabo y sargento de la Policía Nacional. Los familiares se han sentido contentes con esa medida de coerción de plazo de 3 meses para seguir investigando la situación del hecho. Nosotros nos sentimos muy satisfechos en la situación de esta medida de coerción. Lo que reitero que no me siento bien por la pérdida de mi hijo, pero sí me siento un poco mejor porque la justicia está encaminada más o menos en lo correcto, en lo que nosotros más o menos pedimos. Lo enviamos a Mano Guayamo, le vamos a dar seguimiento, vamos a semanar y le vamos a tratar de chequear y saber que ellos están ahí, porque no queremos que ellos, estando presos, se vayan a su casa, y como es una cárcel que prácticamente casi militar, hasta que nosotros podemos ver las acciones que podemos encaminar, a ver si lo podemos traer para acá, para La Vega o para Moca. Tomamos la decisión del juez, que nos explicó que en contra de que él quisiera traerlo aquí a Moca, no tiene mucha garantía de tenerlo en Moca, pero sí, por lo menos ya la decisión del juez no baja un poco la tensión a nosotros. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.